Capítulo 5, bienvenidos a todos, volumen 2, con mi amigo y mis am hermanos, son mis hermanos, estos todos. Digo, tú podrías ser mi papá. El Careconi, sí, mi amigo también, sí sí. un gran amigo, la verdad. Te conocí tarde, hicimos una gran amistad. Eras mi ídolo de chico junto a Richard Tavares. Estaba Misael, estaba, estaba el cadáver, estaba Hermosillo. ¿Te tocó Hermosillo? El vacío no. Ah, no, tocó. ¿Magdaleno Cano? ¿Magdaleno <laughs> <Milson> Cano? Cano? <laughs> las llenas. Estas le digo las llenas. Estas estaban chingue, chingue todo el tiempo. Magdaleno <laughs> <Las llenas>. Cano, <laughs> <Las llenas. risa> <laughs> no, no, no. Se <laughs> tocó la, la, la final, obviamente, contra Atlante, ¿no? Me tocó la final. Claro. ¿Y el ahí partido ese con... contra América también? ¿Un partido? Ah. ¿Se ¿Fue semifinal? Sí, con un gol legítimo. Se llama es la primicia, <laughs> por primera vez en la historia, aquí en la Reunión Rayada, les voy a decir... Que tenemos la primicia y la versión de Careca 3. ¿Por qué te dicen Careca 3, güey? ¿Quién te dice ah, Careca pues, 3? Yo te defiendo, güey. No, 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 es que eso es que... Cuéntala, cuéntala. cuenta la Careca que jugó con Nápoles. Eh, él era el más grande. Ajá, uno, es, uno que jugó más en la selección sí, histórica. Jugó, pues. Sí, sí, ¿Y eh, el Careca 2 el que, ¿quién es? Jugó con Maradona en, en el Nápoles. Ah, por eso es Careca. ¿Careca 2? Es un, un negro que jugó en... Decir negro no está tan mal. A mí no, Yo, yo con sea, todo el cariño, te lo juro que lo digo. o sea así si les decíamos, conocí, wey, La gente no entiende. Conocí, estamos, es que ahorita todo es lo que, que dices la gente somos sí, sí, de no, cristal. Como lo dices? ¿Si es despectivamente o, no, sea, no, no. o es de cariño a Walter? Yo, se a lo Walter, de a no, Y a todos los que nos han y, tocado y negrito, negrito, negro. Y, y él es feliz, güey. sí, y lo conocí, él jugaba en el crucero. Un muy buen jugador, de hecho. Y, y, y estaba yo también, entonces... ¿Qué pasó, llegué, y tal, tres. ¿Qué pasó con Ruggeri, güey? Sí, oye, este qué buen man... putazo le metiste, güey. ¿Por qué? Yo quiero saber por qué. ¿Hay video okay? <laughs> o qué? Hay video y todo, y Ruggeri llegué? la cuenta muy bien, o sea... Y no, aparte, güey, no, nunca no, no, se no, desquitó. Bro. Ruggeri, ah, si quieres desquitarte de careca, yo aquí está conmigo siempre. Siempre estamos <laughs> jugando pádel, te digo el horario. Cuéntala, cuéntala. Ese bueno, partido. Eh, fue un partido en, en la Copa América, en Chile. Y bueno, Ruggeri ya era conocido por todos por ser un jugador bastante... Se, se cayó, o se desmayó. El... ¡Va entrando Ruggeri! <laughs> <laughs> ¡Va entrando Ruggieri, ay, 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 ¡Bienvenido, Ruggeri! ¡Cierra ay, la puerta! ¡Cierra la, la puerta! Ay, no, fíjate que, que eh, él es conocido... Este, no, claro. a, a ver, mundial, Es una figura es un mundial y sigue estando... Yo lo sigo mal leche. Y Soy fan de este güey. No, no, era un jugador mala leche, jugador violento, sí, agresivo. Sí. Como eran antes, güey. Sí. Es que antes era... el central bueno era, así, sí. Si no no jugaba. Sí. Ese se pasaba un poquito de, de la. Sí, madre. sí, sí. <laughs> Pero él siempre ha contado toda su historia basado en el golpe que le pegué. Que ¿Qué pasó que Fue antes? más que nada una algo antes. Fue una reacción. Yo nunca fui jugador. Mira, es verdad que no, primero no me causa gracia la historia. Después, ningún honor de haberlo hecho. Me da vergüenza porque yo nunca fui un jugador violento. Yo recibía golpes para todos lados, calladito. Me veía más bonito. Yo, yo, yo tenía una frase que yo decía: mientras me están golpeando, es porque no me pueden quitar el balón. A mí el me día da... que me quiten el balón sin golpearme, mejor me retire. fue con lo que pasó, ¿no? <laughs> Empezaron a quitar el. Oye, a a dejaron mí... de, 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 de golpearme, pues mejor. A para. mí me da mucha gracia como la cuenta porque, aparte, se quedó sin poderte hacer nada. Porque. O sea, la que cuenta y aparte él se mete al camión y aparte le meten no, unos putazos. No. Primero, bueno, ahí está, ahí está. El motivo por lo cual yo reacciono es espantoso, güey. ¿Qué te dijo, güey? No me dijo, prefiriera que me hubiera dicho algo, pero te, no me te, dijo. Agarró, te picó, me picó con el dedo, pero, pero hasta me checó, todo, checó, checó, malo, profundo, checó la, la próstata. próstata, checó la próstata, me <laughs> checó la próstata <laughs> a los a los 20 yeah, Pero te había tocado que alguien hiciera No, mira, eso, yo apenas bro. estaba entrando. A Siempre la hacían lo mismo. Yo apenas estaba entrando en la cancha, estaba en la banca, me calentó. Entonces entro <laughs> en la <laughs> frío, estaba frío, se agarró frío aparte. Que mala persona! <laughs> Le agarró frío. Y luego... Por eso, bueno, pero en todas las veces que es, es... Eso no lo contaste, Ruggeri. Claro. Eso no lo contaste. Por eso, Saca él lo Saca él, todo. No sé, nunca nunca ha, ha empezado su historia así. Era que si me golpeó, que yo me desmayé, y después desperté y no sabía en qué onda, no estaba. Y sí, porque se rompió el pómulo y, y la nariz. Así ah, lo reventaste. Ah, ¿sí? Pero yo no sé cómo lo hice, te lo juro. No, 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 yo sí, no me la me sabía. Yo sí. no me ¿Lo sabía, yo ¿Le no. hiciste así? <risa> sí. <risa> no, <risa> pero, pero fue, fue tu reacción fue en ese reacción. momento. Yo estoy entrando en la cancha. Entonces me, 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 me preparo. De hecho, es un saque de banda a favor de nosotros, cerca de la banca de nosotros. Yo duré 15 segundos en la cancha. Sí, sí. <laughs> fue la cosa más ridícula que he hecho. Dale, vida, pero ¿verdad? quiero. quiero ¿Y, ¿y, cuando, y cuando sientes y, la, la. Y él está cerca a mí. Y cuando me cuando va, sientes ¿sí? el calambre va, va a sacar Fue reactivo. <laughs> no, 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 es la verdad. Es pero es que, que, que a lo mejor si fue una reacción. El, el short y el pasó, calzón, con... Oye, <laughs> te pasó corriente y reaccionaste. Me pasó corriente y yo solté. Y sueltas el chingazo. Y suelto y pero a cómo suelto? Lo lo, cómo lo agarraste justo sin verlo, es que ni lo viste, ¿verdad? No la reacción. O sea, le hiciste. ¿Qué Lo sentí, no vi, pero lo sentí. y en ese momento sentiste rico o no? <risa> no, <risa> placer. ¿No? Eh, hey, pero tú no, sabías quién era. No, para, 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 para la reacción que tuve. No, claro. Tuviste bueno, que era no, él o no sabías, macho, quién muy macho, muy bueno. Bueno, bueno, sabías quién era. No, sabías quién era. Pasa eso, pasa eso. Y en ese momento, él se queda tirado. Obviamente. No, él se cae desmayado y confusión. ¿Te expulsan ya, o no? Ah, echan? Y a mí, no, me, pero yo, fue Brasil-Argentina. ¿no? Brasil-Argentina, okay. Y ahí, pues, me expulsan Yo no toqué la pena. Me voy a entrar en la cancha para Y luego te subió a buscarte. Luego, luego termina el juego ya todo y ya... ¿Ganaron? Es que, no, no, eh, eh, gana, no sé si... No me acuerdo. Wey. No sé si ganamos 2-1 y fa, faltaba un gol más. Total que quedamos. Ah. Con. Y él me va a buscar. O sea, le, lo reventaste y aparte ni pasaron. O sea, nomás le <laughs> dijiste... Pero es que te pasó corriente. Ya te... No, entendí. Él me va, sí, no. no. Eso está bien. Mira, te eh, va a buscar. Ahí, ahí, ahí es un punto de salida. Ahí no entra nada, papá. <laughs> eh, ya, ya, ya ya, ya entendí, sí, sí, Entonces, ya, ya. entonces el, el encabronamiento, el encabronamiento mío de, de, de ese momento fue, fue una reacción. Eh, no, por eso no. Esa no, no la contaste, Ruyer. No es, y te y no eso repito. y eso él nunca dijo en todas las historias que ese contó. Ese se lo vamos a mandar. Bueno, entonces, la imagen no se ve. O sea, no hay una imagen donde no, se vea no, que. que ser, era, eh, expertos, no, 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 eran expertos. Fue para en hacer cortito. Eso. Pero, no, Caraca, no, tú sabías que, había, que estaba Ruyer detrás de ti, o, o pues hubiera sí, sido cualquier entro, jugador. Y tú él, sabías él, que era él, él. Él, es, él es el jugador que me va a marcar. Pues. Yo ya, entro ya, y ya, me ya. pongo en la posición para, me, y sí. él está atrás, pero nunca me imaginé que. Bueno, bueno y luego te va y <laughs> Y luego me va a buscar en el autobús, y ya estábamos dentro del autobús, y yo siempre en los autobuses de los, de los equipos estaban de los últimos. Como los alumnos, de la, los malos alumnos, van al último, ponen pues de atrás? Y él entra y entra muy machín y se mete. Ahí cuando llegó la mitad del autobús, todos reaccionaron. Y el ¿qué pedo cuando ese güey? Y, y bolas, ¿no? y empezaron a reventar. Lo llenaron de pedra del rancho y pum, pum, pum. Y lo sacaron a fregada A fregadazos Y bueno, y eso le cuenta, eh, todo, todo le cuenta muy bien. Y luego eh, te lo encuentras a América rayados. Luego nos en encontramos aquí. ¿O, en el, o aquí y, o en el Azteca? En el Azteca, ay, los dos. ¿Y, ah, aquí, y de vuelta. Ah, de vuelta. Sí, era, sí, era sí. La liguilla. Ajá. Y, y sí me quería romper la pierna por todos lados. Me buscó y buscó. ¿Te y, dijo ¿no? algo antes así como cuenta? No, él. sí, que me iba a matar. Te y dijo, ah, ¿no? pero mira, ¿a bueno, dónde te encontrar. Que, como que él le cuenta, a mí, a mí me causa gracia. O sea, ¿sí has y, videos, no, si has visto los videos. No, no, sí, estaba fuerte. Eh, eh, sí, eh, era fuerte. Eh, es un era... tipo alto todo. Pero él le cuenta como que sí. Yo... Yo lo mataría, o sea, y yo estaría con los brazos así, mátame, ¿verdad? O sea, estaba, No, sí. Pero bueno, en aquel entonces todos éramos jóvenes, ¿no? Y, y bueno, él no sabe mi, mi nivel de, de capoeira que tengo, papá. Este güey, no, eh, no, no es, o sea, es jiu boxeo de chico y, no, y, y, y no. estuvo en la película de Karate Kid 3. <laughs> Oye, no, y él cuenta, y él cuenta que... Que te mete una patada, un foul, no sé qué, en el Azteca. yo me, Lo que yo escuché fue en el Azteca. Y que después tú pides el cambio y te no, sales. No, entonces, ahí, ¿Eso ahí es ya. verdad o no? Pero no ¿qué no es verdad, no, claro, yo diría. Entonces a vamos a retarlo culiando. y nos ponemos un ring. Que se pongan no. los guantes. Yo ahorita estás muy bien físicamente, está fuerte él, pero tú eres más rápido. Yo te puedo decir, yo me colgué y me salí en la cancha. Yo podía decirte, sin miedo, pues ya pasó y es Pero si la te Pero no, güey. No, no. Me saca el entrenador por miedo porque estábamos calificando, güey. Ah, me saca okay. el entrenador porque él, él me iba a romper dijo, la sí, de, dijo, de alguna forma. Iba iba a intentar. reventar o se va a él, Antes de que terminara el juego, él iba a hacer algo. Sí, porque sí. Estaba no, a hacer, hacer, bien, claro. De hecho, se eh, vino a la América más, para buscar <laughs> Imagínate, <laughs> Imagínate que tú estás perdiendo y tienes enfrente a alguien que te madrió de una manera. No fue buena no mal este. la intención. Yo te hubiera agarrado desde la fila de, de ahí del pasillo. Sí. De ahí te hubiera metido un cruzado así. Bueno, total, no, no es cierto, no, Total pero, que tenías sus pero, pero yo En no. esa época él sí era así. Es que ¿Yo? en Argentina también es mucho más agresivo. Sí, sí. Bravo, yo, mucho yo, no, más. yo nunca pedí el cambio, como él dice. Eh, lo demás cuenta muy bien, pero nunca contó lo que él hizo que lo que, lo que yo hago reaccionar. es una reacción. Sí, sí, la, sí. no, la... no fui yo que Ay, es mala persona, tómale, no lo conozco y nunca fui así. ¿Y eso nunca lo cuenta? O no sé si lo cortan no, cuando lo suben los, los videos, no, pero, pero que no que lo, cuenta, lo cuenta. ¿verdad? Nunca lo cuenta. El, el podcast nos bueno, cuenta todo cortar. completo y pues todos hubiéramos reaccionado de diferente manera, no sabemos. Careca reaccionó así y lo O sea, primero tuviste que hacer ni salto. No, no, no. Te voy a no hubiera hecho nada, no. Oh, oh. O capaz que la cubrías más. ¿Sí? Dámela, dámela. Y la no, 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 sí. a sí. voy a ¡Sácamela! aquí aquí! Yo. Bueno, aquí está entonces no, la realidad de lo que pasó. Eh, ahorita yo creo que ya se ríen los dos. Digo, Ruggeri lo hace también como en. Sí. Es un tipo muy carismático dentro de la televisión, yo lo sigo y es muy carismático, a mí me cae muy bien, no me cae tan bien por lo que te hizo, que te pasó corriente de mala manera, <laughs> pero, pero no, ahorita ya lo ¿Sí? hice él riendo, César, o yo creo que también... No, es parte aquí, de la vida, del fútbol, de si, lo que... Si vive. nos está escuchando, ¿no? no verdad es verdad que, que... ¿Qué le quieres decir, Caracas? Sí, mira, no, no estoy orgulloso de lo que hice, la verdad es verdad que estuvo muy mal, yo no, nunca fui una persona violenta, dentro de la cancha... Recibía los golpes callados, ¿no? Pero eh, lo que hice fue por reacción. Claro. No fue que Ay, yo quería lastimar a él porque es, una, es un tipo que golpeaba a todo. Pero todos los centrales de aquella época golpeaban, todo, todo. Este, metían al filete. Entonces, yo lo hice porque él este, me. ¿Eh? ¿Hizo ¿Cómo, algo? Como que me adulteró. <laughs> Oye, ¿Pero fue la única vez que te pasó algo así? ¿Fue la única vez que tuviste alguna reacción de ese tipo? A mí me, a mí me agarraban la cara. No, no, pero te digo, porque no, era, no, era normal sí. que... Pero que vinieran... era, era normal que te golpea, pero si, si, si él iera a llegar atrás y me diera un golpe aquí y me tira, y yo no, ya no, no puedo que, reaccionar, ¿verdad? Pero eso fue algo, que fue tan sorpresivo para mí. Muy grotesco. Pero y tú también, güey? ¿cuántos años en el fútbol sabías pegar? Sabías ir por arriba con el codo. Y no te esperabas el putazo de esta magnitud que te dieron por andar pasando corriente. También, no, ahí... también, no, también pecó de, de falta de oficio, hay que decirlo, no, porque no, no, no. yo pienso que tienes que, cuando vas a hacer eso, pues sí, tienes que güey. esperar una reacción. Sí, claro. Entonces, te faltó oficio, Ruggeri, pero te quiero mucho. Aquí está Careca 1. Para mí es Careca 1. Y te reta a golpes cuando quieras. ¿Cuando <laughs> quieras? ¿Dónde? No, ¿Dónde? no, no, no. <risa> <risa> no. Se han a toda la barra argentina y todo. Yo, todo. Creo, yo creo que ya estamos viejos para eso. No, 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 yo creo que... abrazo a todos los Yo argentinos. creo que se han de reír de todo lo que pasa. Es muy ameno claro. escucharlo ahí en, en el canal donde está. Es, es un tipo que dice las cosas como son, muy frontal. Sí, era agresivo y rudo dentro de la cancha, pero le dio, le dio para hacer una gran carrera, ser campeón del mundo. Yo creo que eso también es mucha mentalidad y mucha, mucho... Porque al final no tenía a lo mejor la técnica y, y la, la habilidad futbolística, pero tenía esas otras cosas. En ah. esos tiempos se podía, hoy en día no se puede. Pues no puedes no puede, hacer pero, nada, pero, podría, decir... de todos lados, uh -huh. no puedes ni salir a la a una tienda porque te toman foto en el campo no se puede. Pero Ajá. creo que es un tipo que pues, campeón del mundo, ¿qué te puedo decir? Sí. no eh, eh, Bueno, eh, era necesario tener en, en, en su equipo jugadores con, sí. esa, con esas características. ¿no? Sí. Bueno, pero no pasa nada, eso ya es, es pasado. Un abrazo, Aquí, desde La Reunión Rayada, hacemos las paces. Ya quedamos en paz. Yo nunca tuve problema. <laughs> Fueron cinco segundos oh, de. No, ¿no? Más, no tuviste problema, puedes venir a, darle, a pasarle corriente <laughs> otra vez. Entonces y listo. No, oye Carca, en la época, en la época tuya, con Rayados hablando específicamente, porque sabemos que jugaste también con la selección de Brasil. Sí. ¿qué te, ¿Quiénes te tocaron de la selección de Brasil, de los pesados? Que digas, con Pelé estuviste o no. Con Pelé fue, bueno, Pelé, eh, cuando él cumplió 50 años, eh, la federación armó un, una fiesta para, para, para él en Milano y la selección brasileña, que yo, que yo estaba haciendo parte de la selección ese entonces, estaba Tafarel, estaba Ricardo Rocha, estaba Mauro Silva. Mauro Silva, eh, sí, tenía, tenía, estaba bebé. Dunga estaba, Bebeto, ¿no? Dunga, ten, estaba, Dunga ¿eh? ¿no? Dunga. Dunga. estaba. Sí. Y, y Dunga estaba ya más, más terminando que. Mauro Silva era el que hacía dupla más en, en el Deportivo La Coruña con sí, Yalmiña. Sí, cómo no. Qué, jue, qué, qué equipo no, ese, bueno, La Coruña Mar campeones. Y Mauro Silva yo jugué con él en el Guaraní. Ah, que, mira. Que con Libertadores y todo. Ese corría como yo, Mauro Silva ¿estaba Sí, era fuertísimo. Era un chaparrón, pero sí, era muy, muy fuerte. fuerte. Era un tanque y que jugaba bien. Sí, estaba Leonardo. ¿Leonardo ah, te tocó? Sí. Branco. Branco. Branco es o sea, la ahora. generación Leonardo 94. No, son los campeones, de, los del, campeones del, del, 90, 90, del mundo, 94, brano, 94. 90, 94. El 94 Italia fue campeón. Era, era, era de Estados Unidos. Sí. sí. Entonces, la, la federación armó ese partido, un partido de, de, de la selección brasileña contra un, un combinado del resto del mundo. Estaba Higuita en la portería y estaba Van Basten. Había jugadores de, muy, todos. Muy, de, de todos los equipos. Y, y, y Pelé jugó con nosotros. De hecho, entrenó con nosotros durante una semana. Entra, subía sí, al autobús. Bien. Y, ¿eh? A los 50 años estaba, estaba volando. No, puso un regañón. ¿Sí? Puso un regañón a Ricardo Rocha porque estábamos eh, practicando. Eh, Pelota aérea, ¿no? Meter centro, sea. Y, 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 y metía el centro y, y pelea, subía y ¡guau! Wow, y ganaba Ricardo. <laughs> y y pelea, es chaparro. Verdad no, que, bueno, pero tiene una potencia. No es muy alto. Y, y dijo... No manches, Ricardo, tú eres el central de mi, de mi selección y no puedes ganar con un viejo de 50 años. Le, dijo, le dijo. Oh, pero, pero regañando, pero serio, güey. Sí, sí, pues claro. Pero Ricardo saltaba con miedo. También, claro, no, pero, no, pero, pero, dan, golpeado, <laughs> Oye, careca, ¿y para ti el mejor de, todo, de todos los tiempos, si es pelé o si compite? No, yo sé que pues, eres brasileño, pero no. viéndolo, viéndolo eh, de diferente manera en lo futbolístico. Porque yo siempre digo, yo he visto videos, ¿no? Y a Maradona pues, me tocó también, yo creo, en videos, ya lo último de Boca, me tocó cuando jugó Luis Hernández ahí, ya era lo último de Maradona, ya no era el Maradona que, que, que realmente eh, eh, el más importante o el mejor momento de su carrera. Y, y me tocó Cristiano y Messi, me tocó Zidane, me tocó los de las nuevas generaciones, pero yo viendo videos documentales lo que he visto yo sigo pensando que el mejor del mundo es Pelé para mí porque es el tipo completo en todos los sí. sentidos y ganó copas del mundo y ganó campeonatos y hizo mayor cantidad de goles más más que Messi o sea yo lo veo así el tipo prototipo del fútbol es este jugador el que tú podías armar en el PlayStation en una máquina pues lo pones así, a lo mejor lo pudieras haber puesto un poco más alto, pero saltaba tres metros, era un animal, y metía goles con la derecha, con la izquierda, vibraba, potencia, eh, tenía carácter, sí, todo eso, es, carisma, exacto. o sea, como que, pero es el debate con Maradona, y después ya entra Cristiano y Messi, pero tú crees que, porque yo también Maradona para mí, lo veo como de los mejores también de la historia, por su personalidad, más allá de su talento y el fútbol, la personalidad que jaló a todo un país. Él era el rey, el rey Pelé era uno, pero acá era el rey Maradona, o sea, Argentina se rindió a sus pies, le puso en una iglesia, él veía por el pueblo, todo ese tipo de cosas hizo, magnificó lo que fue Maradona, porque también tuvo cosas realmente muy desagradables con el tema de, de, de la droga y con su comportamiento que no es el ideal pero pero eso también lo llevó a estar en ese nivel más más allá de que ganó todo también verdad tú tú con quién te quedas yo con Pelé. Eh, considero igual que tú que que eh, mucho más completo hasta tiro libre pegaba con la izquierda wey. sí yo pienso lo mismo Oye, para con la derecha y pega con la derecha una bomba para de la izquierda y pega con la izquierda yo pienso media. lo mismo metió chile a ver Ustedes que fueron futbolistas, les voy a hacer una pregunta. Yo nunca intenté en mi vida como futbolista. Yo me considero, considero que fui un jugador muy técnico, de, de buena, de, muy fino, técnicamente te, ¿no? sí. Pero yo jamás intenté y no intentaría <laughs> hacer una chilena con la pierna izquierda. Yo bueno, creo no. que me mata. Yo metí ahorita, un ahorita la, me mato. una chilena de, con la pierna derecha. Con la izquierda no, me, no, ca me caigo mal, pero fue en primera A, o sea. No. Después no. intenté un en Tigres que casi meto un gol contra San Luis. ¿De derecha? De, de no, no, de izquierda no se puede. Si eres derecho, no. Ah, bueno. Él lo hacía con las dos. Pelea, Él tiene un gol sí. de chilena de en izquierda. ¿Y tú, Cedrán? No, nah. <laughs> no, no, no le pegaba ni con la no, izquierda. <laughs> Quiere que una chilena. Quién, ¿tú, no? ¿Tú quién, quién para <laughs> ti es el mejor Chile. de la historia? Hablando de todos, o sea... A mí me gusta el tema de Pelé, la verdad, por jugador por completo, porque creo que en muchas facetas era muy bueno. Eso, Tenía muchas... Es que estamos hablando es de los futbolístico. Exacto, digo, sí, o sea, sí, y después sí, los gustos... Sí, del, no puedes decir que Messi no te gusta, no, todos no, le encantan, o sea, claro, pero hombre. ya entra el gusto personal de cada quien. Pero, pero, me, pero Severo, lo, lo que, lo que, cuando discutimos sobre un jugador, eh, eh, si sí es gustos, pero vamos a ver, tendríamos que hacer una lista de lo que qué es que queremos. Mejor jugador es, técnicamente, pega con las dos piernas. De eso estoy hablando. Cabecea bien. Fue lo no que estoy hablando de... más que por... del más ganador. Ah, de que iba a decir, o sea, que el, tropea, de... el o o sea, prototipo como el del mejor ganador. futbolista sí, sí, del sí, mundo. mundo. Ahí, te... hay, 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 agrega todo eso, las la cuestiones técnicas, físicas, realmente rápido. Ese, ese debería ser la pregunta. ¿Quién ¿no? ganó más? Ahí, porque porque ganó, ¿Quién ganó más? Ya sabemos quién ganó más. Por eso, pero agrega todo eso, agrega la cuestión psicológica, mental. Sí, el tipo líder, el tipo Por eso era un hablé líder, de lo de Maradona, el tipo un líder. Pelé con tu equipo, con su equipo Santos, era, era el Santos de Pelé. No importaba sí, qué sí, entrenador sí. fuera. Pararon una guerra en el Oriente Medio para sí. verlos. Esas el son país, de las cosas. El país está parecido a lo que pasó con Maradona en sí. ese aspecto. Sí, pero, pero ya hablando en lo futbolístico, sí, sí, estás sí, hablando sí. ya de, lo, de social, lo que ¿no? él era no, no, para, lo que representaba a su país, lo que representaba y, lo, y las masas que él movía como Maradona. Sí. Pero no si te metes en el tema futbolístico, el prototipo, el fútbol, mejor del mundo, pues te vas con Pelé, cómo armas a tu jugador, le pega con la izquierda, con la derecha, chilena. Es rápido, chilena, remata <laughs> no de tampoco. cabeza, personalidad, juega otro. bien de okay. espaldas, habilidoso. 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 A ver, sí. entonces entendiendo eso, bajo ese argumento, pues ¿a ti quién te gusta más, Cristiano o Messi? Bajo ese argumento, ahí está buena esa pregunta. Porque tira, ahí te digo, muy entramos a gustos. Sí. Bueno, sí. Muchos sí. van a decir, Cristiano, ¿por qué? Pues es que sí, tiene muchas cap capacidades, muchas cualidades a la hora de definir derecha, izquierda, juego aéreo, pero entra un poquito el gusto. Entiendo. Yo también te digo, para mí, Pelé, sí. yo creo que sin haberlo sí. visto Mira, jugar, te, eh, los videos, los simplemente videos, yo, lo que te bueno. dice, a mí me gusta. Yo, sí. Vi sí. Una, yo vi una, una entrevista de, de Bill. Bilardo, era un, un programa con, con los puros argentinos y, y entrenadores de altísimo nivel, de los mejores que había en Argentina. Bilardo, claro. Estaba en el programa, pero, pero habían varios de ellos. Y cuando empiezan a hablar de las comparaciones y preguntar, oye, Pelé, Maradona, y, y dijo Bilardo, mira, si vamos a hablar de futbolistas, a Pelé... Lo dejamos a hasta tardes. ¿Un argentino sí. dijo eso? Sí, yo sí, me acuerdo. eso es ¿sí? otra cosa. Ahora vamos a hablar de Maradona, no. de Messi, de Cristian, de, de sí. quien quiera. Porque realmente el tipo era, era. De hecho, él dice en esa entrevista: él, dice, él venía, te estaba encarando y, y te tiraba la pelota a ti. Y hacía pared con, con el adversario, no. Él hacía un no. drible que le tiraba la pelota a ti y salía con la pelota. Pero esa es buena sí, pregunta no, la de Severo, porque no, ahí ya, sí. me hizo, ya me hace dudar sí. a mí. Lo que pasa es que o, objetivamente. Pues son los cuatro aspectos, ¿no? El psicológico, el físico, técnico táctico, como habla Careca. Y ya viene la parte objetiva, eh, subjetiva de que, pues, ¿qué te gusta más? Dependiendo cómo claro. de la que el Es fútbol, que con ¿sí? Cristiano y Messi sí. puede ser un poco distinto porque Messi tuvo una carrera ejemplar. Sí. Maradona no. Ahora, ¿quién tenía más personalidad y más carisma y quién movía sí, pues, más ahí, sí. masas? Maradona. Sí. sí. Yo pero, por eso es cuando entra. Porque fue el primero. No, no, claro. porque era un tipo del pueblo. Si, yo, si hubiéramos invertido y colocado Messi y, y... Messi no 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 refleja nada no. Messi lo único que refleja lo hace en la cancha y es el más ganador del mundo Messi es el más pero, ganador no, del ver, mundo pero, pero si... después su personalidad o sea a Messi lo querían correr de la selección Maradona que le dijeran nada. Eran, eran injustos con él. Pero Messi tiene una fineza para jugar fútbol que está cabrón. Sí, que eso eso la, esa es la parte supera. que, si lo calificamos en base, pero, objetivamente. Sí, porque es de fútbol es Pues Cristiano también ya, ya pues no, tiene no muy parecido. A Pelé. No, sí, digo. Pero, pero me, porque. Haz de cuenta que, que Pelé. Algo, Pelé es natural y Cristiano es trabajo, pero tienen en. Al calificarlos de acuerdo a lo, como digo, objetivamente sí, los sí, lo sí. futbolístico, ah, mira. pues tienen muy parecido. Pero ah. la productividad no creo ah, ah, la claro. o sea, ya viene Cristiano a empezó a jugar por fuera, pelea, sí, pelea ¿no? a los 17 años, fue campeón del mundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, Estoy sí. mal. No, bien. Entonces pero, Cristiano empezó a jugar a 17... por fuera y luego después de sí. ser de ser extremo ya se hizo nueve. Sí. Pelea todo. Bueno, pero, o sea, pe pero dicen todo. que, a ver, yo no sé, yo no lo vi. Dicen que Pelé en selección también estaba rodeado de grandes jugadores. O sea, no es que. No si sí era nada. la figura, si sí era la figura, pero que también había muchos más. Yo creo que Messi estaba me tenía mejor selección, Messi a su lado. Esta campeona Brasil? del mundo. ¿Cuál? Esta campeona que, del mundo. No, la, la, todas las campeones que tuvo la que, que tenía renunciar ¿Te acuerdas, a él? Que, ¿Te acuerdas que tuvo dos mundiales anteriores tenía la selección que decía no los lo, manches? Lo, el delantero no del, del para, Bayern. Para, sí, para sí. saber... O sea, yo, no, yo mencionaba. Habían había dos, tres diferentes, pero eran jugadores normales. normales. No ganaba nada. Entonces, hay que, entonces okay. hay que darle mucho valor a Maradona. Porque su selección era normalita. ¿no? Y él se echó es el es equipo, lo que dicen. Eh, no sé. sí, sí. Eh. Es igual. Yo, yo creo que la selección de Maradona era la igual a la selección que tenía Pelea. Se hizo grande porque ganaron. Ya. Pero eran los jugadores X. Wey. Tenía... Ya. Pero Pelé. Bueno, ya, Valdano, bueno, Clodo Clodoaldo. Oye, Clodoaldo, escucha la palabra, Clodoaldo, y no, oh, ¿quién jugaba ahí, no? ¿Qué es Masarela? Por si a Pelé quién no, lo acompañó. Masarela fue ¿no? con, con Sócrates, Chile? ¿quién, ¿quién ¿Qué ¿Pasarela? No. Garrincha. Uno no, y lo no, fue Garrincha, Garrincha no. fue cuando Pelé tenía 17 años. Garrincha fue cuando era sí, chiquito. Pelé estaba empezando y Pelé ganó dos campeonatos del mundo. Ganó tres. Ganó no tres, sí. ¿eh? Pues es que también... No, 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 no. Si nos vamos a... Y, y más, no sé qué güey. No, digo, no, yo tampoco. Si tú ves las imágenes de Pelé jugando antes de 70, oh, bueno. no manches, no había tarjeta amarilla. <laughs> unas patadas. Era, sí, viste que, que le, le metían unas patadas. Dije, no, y, dije, seguía, y seguía, y seguía, ¿no? no pero, pero le pegaban sí. de golpes, patada en el pecho. Sí, sí, sí. Pero valía todo, güey. Y no hay expulsión. Al final de los cuatro... No, yo Pero, estoy queriendo que peleé, no, digo para mí. Pues peleé por, por la manera de ver el fútbol. ¿Y sí. en la actualidad? Y quiero ir en contra de, de Aldo Páez. Dale, ¿Por dale? Porque, porque para mí como Maradona, como quiera, le gané el como quiera matado. yo ya voy a... Ah, ok, okay. Y yo hablo sí, con no ya, ya, ya lo amenazó de traer a todo el Pero lo de Maradona yo no agrego él como considerarlo como el mejor jugador del mundo ni siquiera lo considero porque es muy dudosa su reputación en cuestión de drogas cuántos partidos ha jugado drogado cuántos no si jugó me entiendes si tú usas te acuerdas de es que Armstrong un, un ciclista Lance, Armstrong, Lance Armstrong. Armstrong pero bueno dale entonces te voy a no responder. sé pues pues defiéndelo entonces porque, ¿Lo voy a porque si, 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 si ha usado para jugar cancho. no ya yo me creo manché. yo creo que no no, no se puede porque no sé, no Ahí se puede va. comparar. Ahí te va. Y esto es muy interesante. Yo estoy de acuerdo contigo en, en cuanto a imagen, en cuanto a la situación de hacer trampa, va mal con el deporte. Yo te la doy. Por eso yo creo que también es donde para mí no compite con Pelé, más allá de los argumentos que di, conceptos futbolísticos, y de la personalidad y todo, porque normalmente será la competencia siempre, pero yo también digo que está acá, porque también va de la mano, pues lo que haces tú y el ejemplo que eres, ¿no? Y, y sí. los errores que cometes fuera de la cancha al final te perjudican. Pero, pero, ahí te va, Armstrong, por ejemplo, hay un documental, no me acuerdo cómo se llama, que lo vi, serio documental, donde hacen un estudio, un experimento, y que un ciclista de alto rendimiento que competía en esas carreras, que quedaba en último lugar o, tercero, o en medio, Dice: Yo quiero hacer un documental y hacer lo mismo que hacía Armstrong. Lo mismo, todo el procedimiento que hacía de, de procesar la sangre y meterse en las plaquetas, o no sé, más o menos era eso, y, y todo eso. Y que sacaba ventaja. El tipo no ganó. Ni siquiera aumentó su capacidad. Yo digo: una droga como la cocaína. Pues no me ha tocado probarla ni nada. Pero veo a los tipos que se pueden drogar, o veo los que se drogan en la tele, que es una desgracia. O la marihuana, no sé, que veo a alguien que, que fue un marihuana y lo veo como está. ¿Cómo puede ayudarte a mejorar? Porque era cocaína. Claro, ahora, mira, a ver, a un ejemplo. Es, no, 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 te de lo delante. digo. Yo creo que el experimento es ver a alguien que diga, ah, yo. A, a raíz de eso como lo hizo este y con la cocaína él lo dice, dice la cocaína era por la fiesta, para seguir la fiesta, porque me despertaba, pero yo no yo si me pon, si, si me in, in, este, tomaba cocaína o, o me metía cocaína me iba, me iba a afectar, eso era en la noche, no, sí, en sí. las fiestas. Sí, eso no era para Porque yo realmente es lo que pienso, digo si sí, sí, sí es, es otro tipo de droga que te inyectas para mejorar el músculo, que es lo del, cuando salió lo del clembuterol, que era muy raro, que fue por la carne, pero que sa quieres sacar ventaja de tu rendimiento con una, con una sustancia que sí te ayuda para mejorar tu físico, tu rendimiento, está bien, que sea específico y que, y que sea eh, bien estudiado y, y que sepas, pero ese tipo de droga no, o sea, la mala imagen ya está, pero... Es a lo que voy. Mira, cada, cada organismo reacciona de una manera distinta a las drogas eh, eh, o a cualquier cosa. Tú y yo podemos tomar lo mismo y, y la reacción que, te, que en mi cuerpo va a ser totalmente distinta a la tuya. Eh, en cuestiones de cocaína, una persona que está dispuesta a, a hacer al, tomar alcohol, hasta desmayar, meterse cocaína para levantarse, yo creo que. Eso va a afectar en tu rendimiento físico y van a tener que tomar algún tipo de drogas para aparte. ponerte para, para, aparte, para ponerte en un nivel competitivo. Yo me, me acuerdo del gol que hace Maradona en la Ciudad de México, Ay, mediodía, vaya. un calor. Con, o sea, a, estás sal... hablando de que tú crees que se metía aparte otras sustancias para. Pues yo, pensando como debemos pensar, porque. Si, si, si se mete todo eso para, para, para una noche, para jugar al fútbol van a necesitar algo para recuperar. A, a, a Aldo, nosotros somos jugadores. Con que... Yo nunca me metí nada. Ellos no, no, son... no, no. no, no, no. Pero no, está te... no, no, te creas. Con que no dormíamos bien el día anterior sí, al juego, te digo, nos afecta oh, físicamente No, ya, ya. Salías, en Pumas, de, salías Puebla, a cenar o algo y te echabas tu chef. Estábamos bueno. Y te dormías a la una. Y al otro día entrenabas, te andabas, se te pega, se andaba. imagínate. Sí. Entonces, ¿qué necesitas ten? para poder eh, meterte en un partido de fútbol a, a, al tope? Un clamato. Ah, te <laughs> Con cerveza. Un clamatito. No, no, no. no. Pues pero te, te afecta. Sí. Por eso te digo que yo no, va yo. más allá. Él era, era un jugador muy capaz y mentalmente muy fuerte para mí. Y, y la droga fue su error, sí, pero no siento que por la droga, haya rendido mejor. Yo no quiero pecar. Al contrario. Bueno, yo estoy, estoy tal vez pecando por especular. Pero, 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 pero tú piensas que, que, que se metía algo Es que para? no, no, no. Igual. ¿Pudiera ser? No sé. ¿Nunca ha salido a la luz? Mira, cuando sí? Según sí, yo. Ejemplo, los documentales lo, yo he lo visto Lo de Armstrong, alguno. que tú dices... Eh, lo de Armstrong, sí. Está es, lento también. Aumenta las plaquetas. Las plaquetas están encargadas de llevar oxígeno a los músculos y te regeneran todo. Con que todo. Tenga más, con que tú tengas más este glóbulos rojos en la sangre, tu rendimiento físico hace mejor. Sí, por, claro, eso, pues por eso, por sí. eso cuando vamos a, a jugar en Veracruz, bueno, los que son de México y de va a nivel del mar te va de requete bien. ¿Por qué? Pues tiene bien. más oxígeno abajo, claro. tus gló tiene más glóbulos rojos y, y estás volando. Ahora, Eigo, los de aquí que van Bueno, cuando vamos nosotros no. a, a, a la Ciudad de México a Te Puebla, morías. empezamos a batallar ¿Por qué? porque, porque necesitamos necesitamos <laughs> más oxígeno. Sí. No sé si llevan, o, o si llevaban oxígeno ustedes en la Ciudad de México. ¿No? No, en nuestra no, época no, no. sí. No, y no. de repente dimos, eh, terminaba el primer tiempo todos acostados todos, chupando no. ahí el oxígeno. Pero en era, Veracruz sí teníamos en América oxígeno. Es normal, ¿no? Cuando van a jugar a Bolivia sí. ahí los, sí llevan, ¿no? eh, Los llevan normalmente oxígeno. Sí. oxígeno. Sí en Veracruz yo cuando estuve en Veracruz sí nos ponían unas bombitas de oxígeno y, y estabas ahí. No, es, es horrible. Entonces, cualquier cosa que te altere, este, van a tener que o compensar o, o, o disfrutar de esa alteración. ¿no? Si, si, si yo tengo más oxigenación en el músculo, voy a estar volando. Si tengo menos, pues voy, a, está, estar, saca, es que voy ahí, a necesitar algo para subirlas. Ahí está sacando ventaja, es a lo que voy. Está, exactamente. Acá no, al menos que le comprueben que sí, pero bueno. Ya nos salimos del tema, aunque estuvo bueno el debate con Careconi. El mejor gol que metiste que te acuerdes o el mejor partido con Rayados. Con Rayados. Sí, claro. El mejor gol que hice con Rayados. El del América en fuera del lugar. <risa> <risa> ah, ese. ese lo vi hace poco, yo no sabía y empezaron a preguntarme a mí. Dile que porque a veces que estamos jugando pádel y te subo en las redes y me, dile que el gol de fuera del lugar. Si estaba y luego lo vi, me metí a ver. No era fuera de lugar, Aldo. Diez metros, ¿no? <laughs> ¿Quién te habilita? El, 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 el ¿10 bandera. Diez metros, el bandera lo compraste. El Ahí te va. Ah. ¿Es, que, es que ustedes vieron lo que Televisa quería que vieran. Ah. ah ¿Hay video no hay video? Hay video, hay video. Otro día ah, hubo alguien aquí en la ciudad que puso en las redes sociales un video que, que, que demostraba que no era fuera de lugar. JJ Hernández que aparece apenas Ay, <laughs> habilitándome del otro lado estaba él ahí. y vas a decir una mentira <laughs> no es verdad te lo juro Juan Hernández también jugaba de lateral Juan Hernández era Juan, Juan Hernández Juan me Hernández, Hernández, me pero sí, te Juan tengo Hernández. que decir ya no te acuerdas de las cosas sí, Juan Hernández JJ Jota Hernández sí, eso con nosotros <laughs> estaba Juan Hernández estaba habilitando ese, ese. pero el gol sí más, estaba habilitando Juan sí que se quedó allá sí el gol más padre que hice fue yo creo contra Veracruz una jugada que me filtra una pelota así y ahí empieza a llevar todos y, y, y estaba Ríos en la portería y en vez de pegar fuerte, nada más empuja en la esquinita así. Todo bonito el jueves. ¿Ríos? ¿Cómo se llama? ¿Ríos? Adolfo, Adolfo, Adolfo Ríos. Ríos. Adolfo. Adolfo Ríos, ¿Cuándo sí. llegaste y cuántos años tenías, careca acá? Yo me acuerdo y que... 28, 28 para 29. Ah, no, estaba... Y bueno, ¿y, y venías de la Atalanta? O de... Atalanta de Italia, sí. Que allá estabas con Canilla. Ah, sí, era mi compañero. ¿Te llevabas bien con él? Súper bien. Súper compa. Y era bien amigo en Maradona, güey. ¿Y tú qué le tienes coraje a Maradona? <laughs> yo no te coraje. <laughs> no, para no nada. ¿Te llevabas no, bien con él? Sí. Dicen él, que es raro, ¿no? Él pasaba por mí. Es verdad que a mí me encantaba como persona porque era muy. Era muy así. Tengo mi vida, no me importa qué piensan de mí. Así, sí, yo super, en lo mío. No, de hecho, hicieron una, 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 una broma con él allá que le fue de la fregada a la televisión que hizo. ¿Por qué? Porque viste esas, esas bromas que sí, hacen. Sí, que, sí, que sí. Y ahí lo agarraron en un... <laughs> lo agarraron, en un, eh, lo pusieron dentro de un elevador. Y ahí tenía los Creo artistas sí, lo... allá adentro y él no sabía nada. Uno tenía una, una cosita de, de... una pecera con un pececito ahí. Adentro era una zanahorita dibujado y ahí está, pues, ahí tenía tres personas dentro. Y entra Canilla. Y ahí ya todo estaba todo programado, ahí va Canilla sube y se atora el elevador en la mitad del camino. Y empieza el show los los artistas, "Ay, ¿qué hacemos? No sé qué." Ay. Y va pasando el tiempo y Canilla se sentó. Se ahí sentó, se, se sentó. Se sentó en la esquinita del elevador así, ahí en el piso, le va li esperando. Y ahí empiezan todos, "No, oh, es que tengo ganas de ir al baño, qué no sé qué, yo, yo quiero, y, y quiero cagar, y que no sé qué, y que niña, pues hazlo ahí. O sea, es un tipo relajado, que no le, es simple. El otro empezó a comer el, el pececito, la, fretín, tiene o, la, la, ¿no? o, sea, ¿qué? o sea, fue una sí. broma que fue, sí. que bueno, no sirvió. Cero, no, no era no, justo, terminó. No le funcionó. Yo creo que le fue muy mal a es la televisión. Es que telededor. sí se ve que es un tipo así. Pero súper tranquilo. Sí. Él pasaba por mí y íbamos todos los días juntos a, al entrenamiento, porque el entrenamiento quedaba como unos 20 minutos ahí de la, del pueblo. Y pasaba por mí y íbamos platicando tonterías. En Europa jugaste nada más en Atalanta. Atalanta, sí. Y ya es cuando vienes Rayados. Sí, mira, yo llegué de Brasil allá, el, el lugar estaba muy bonito, es una ciudad muy chiquita, tenía 80 mil habitantes. Eh, padre en primavera, hermoso, Inver en invierno pues pura nieve. La nieve es maravillosa los primeros tres cuatro días. Y luego ya ya no para, la, para el mes ya no quiero saber de nieve mm. quiero quiero el sol y no veía sol y yo estaba de verdad que me estaba enfermando. ¿Y cómo te fue allá? O sea el muy equipo bien, anduvo bien. Muy bien el equipo que ahí en media tabla un equipo que era para no descender. Yo metí como ocho nueve goles y quién te habla para venir a Rayados. O tener representante o, o como... me habla, ¿hubiera Jarachagas. Chagas? Yo fui de vacaciones, salí de Italia, fui de vacaciones a Brasil y en un programa yo dije que me gustaría regresar. Si me das una buena propuesta, un equipo a Brasil, a Brasil, un equipo grande, yo yo regresaría porque no estoy feliz. Eh, juego para no ser campeón, juego para evitar descenso. Yo quisiera hacer algo más, ¿verdad? Ya para cerrar mi carrera. Y, y ahí hubiera dejado escuchar la entrevista y de alguna forma encontró el teléfono en mi casa, allá okay. en Brasil, y me buscó. Y así fue el contacto que tuvo con, con la directiva de, de Los Rayados. ¿Quién estaba en esa época? Estaba Alan de el dueño, estaba Memo de Hoyos. No, de Hoyos. Era bueno, bueno, René Vega, Augusto Trigos. Era venías chico. como figurota acá pues así se escuchó sí sí pero el figura? problema es que los tiempos cambiaron para bien yo creo que eso fue, el, fue fueron los primeros pasos no pero cuando llego yo corren a varios para para pagarme tuvieron ah, que. Claro. entonces o sea, venías bueno, como ver, figura por... y, y cuando terminé el primer torneo que, que llegamos a la final yo estaba en Brasil y, 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 y me llega la noticia de que estaban vendiendo a Porfirio Jiménez. No sé si te acuerdas. Sí, de, claro, porfirio. Sí, contención, ¿no? sí, sí, Contención. Jugadoras era de, 10, sí. 10. Sí. Jugaba sí, de, de contención o de, no, de, 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 de sí. 10, 10. No, era un tipo sí. inteligentísimo para hablar fútbol. Todos los entrenadores que he tenido yo hablan maravillas de él. Era eso. un tipo inteligentísimo. Bueno, cuando llegué, llegué bajo del avión, voy al hotel, me subo sube avión y voy a ver el clásico, amistoso. Entonces me sé, ahí estoy ahí arriba viendo el clásico, todo, ahí platicando, yo casi dormido porque venía todo. Y me pregunta, después de unos, casi terminando el juego, ¿cuál jugador más te gusta? El 7. Pero sin pensar, el 7. ¿Quién es? Se llama Porfirio Jiménez, vino de Cruz Azul. Porfirio Jiménez. Bueno. Termina la temporada, yo estoy en Brasil vacaciones y me dice que están vendiendo a Porfirio Giménez. Oh, no está mal. pues te tienen ah, que pagar. Wey. No, mamá, yo hablé al Ankenau y, y no hablo a, a la directiva, me contesta el ingeniero y yo dije, ingeniero, ¿qué estás haciendo? <risa> <risa> y ¿qué te dijo? Te tengo que pagar, güey. No, sí, me dijo, no, es que está pidiendo un montón de dinero y yo dije, págale, no va a encontrar otro. En México no tiene otro igual. Así le dije. El único que más o menos parecía, pero era muy, mucho más lento, era el que pegaba con las dos piernas. Este, jugaba de chivas. Benjamín. Benjamín Galindo. Benjamín Galindo, qué fenómeno bueno, el jugador. Fenómeno. Entonces yo le, yo le dije: págale lo que quede, chaparrito, porque yo lo necesito. Lo quita de ahí, pero el único que más o menos podía entender, ¿no? <laughs> y ¿no? ¿Quién jugaba adelante? Jugaba yo adelante. ¿Estabas tú delantero. era, era Verdirame por izquierda. ¿Y derecha? ¿Misael? No, Misael ni jugó mucho. Misael ¿Y Pito Becerra? Este era otro problema también que no entendía. Teníamos unos cuantos buenos jugadores que debería estar de titular al equipo, pasaban todo el tiempo en la selección. Sí. Y ahí regresaba y no era titular. Y yo me quedaba pensando así: oye, aquí ir a la selección parece un castigo. <laughs> Te pasa <laughs> la selección y regresas y no eres titular en tu equipo. Tocó Tito Becerra o no, carca. Ah, pero Tito, Miguel, Tito, Luis, Luis Miguel Sánchez, te tocó, sí, Salvador. Pues Miguel me tocó, yo estaba ya de salida ya. Ah, ok. No, 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 jugamos nada. Entonces, ¿quién, o sea, cómo en un equipo eras tú el delantero y nadie más? ¿Quién era la banca? O sea? estaba Mario Jauregui. el vaquero, ah, el, el vaquero. De el banquero. cabrito empezaba. Después, el cabrito era lateral derecho. Sí. Hermosillo no jugó contigo. No. O sea, Luis, Luis Hernández. No, Luis, Hernández, Luis Hernández, el Tato, mi mejor amigo, el Tato Noriega. <laughs> ¿Quién más estaba? El tato, estaba el Tato Noriega, estaba Luis Hernández, estaba JJ Hernández, el lateral. ¿Tabares, Al inicio estaba Tavares, la bomba. Estaba, ¿no? Al inicio estaba Turbo Muñoz. El Turbo. Sí, eh, eh, Teodoro Orozco. ¿De los, el de los Cobos. De los Cobos. De los Cobos. Cadáver Valdés. Cadáver. Pero ah, no, era, un, era un nido de cocodrilos de ese equipo tremendo, güey. ¿Traían buena fiesta? No, no, tan, no la las fiesta, yo no sé, porque... Ah, no, <laughs> todos todo se cuidan, eso no, estuvo no, bien. No, yo lo juro, tú sabes que no, no soy mucho de... No, y, tú no, y, por eso. Y pero... caía mal, yo caía mal. Porque decían si ahí viene el aburrido. No, yo caía mal porque yo entrenaba y me iba a casa. Empezaste a tomar ahora de vinagre, sí, viejo. Caraca. Ahora sí repente, me duele un poquito. De repente tequila. Vinito, vinito me gusta. Pero, pero en aquel entonces, no, entonces me veían con los ojos de... Sí, ahí viene. Luché viejo, eso. Pero, pero sí, deberíamos, si fuéramos un equipo verdaderamente unido, nos sería, sería un buen equipo. Sentiste no, hombre, que sí. no. Si antes de empezar, primero, nuestro entrenador nos abandona. ¿Quién era? Mejía Barón. Ah, se la Mi respeto, muy sí. buen entrenador, una persona muy culta, me gustaba platicar con él, aprendía mucho con él. Pero el hecho de que nos abandona a la mitad del torneo, yo ya, todo lo que yo veía en él... Es que, ¿Sí te pegó eso? Claro que me pegó. ¿Y quién llega? ¿Quién se no queda? Llega a nadie. Hugo Hernández. Deja Hugo Hernández en la... Y Hugo Hernández no, no estaba preparado para tener un equipo con, tanta, con tantos estaba jugadores... muy joven, después fue un gran bueno, No, un pero gran con tantos auxiliar. jugadores conflictivos, Ya. Yeah. Porque eran muchos, todos eran jefes. Había puro líder. Puros líderes. Entonces... Sí había conflicto ahí. hay una reunión que terminan haciendo pre, bueno ya en ese mismo torneo se va como quiera nos va bien vamos a la a la liguilla pero calificamos tan tanto tiempo antes que nos damos el lujo de ir a un hotel y quedar en el hotel treinando tipo una mini pretemporada y ahí de repente me hablan por teléfono y me dicen oye caraca hay una reunión ahora no, no sé qué y yo dije ah, bueno voy a reunión entonces llego quién era el capitán ¿En esa época? ¿De Los Cobos? ¿Los ¿Tavares? No, era ¿No? por... por ahí no había el, Indian, sí. La bomba, ¿no? Era el portero. A veces también. La bomba Ruiz Díaz, Díaz. ¿no? claro. Pero ahí, ahí entonces yo llego en la, en la reunión y veo que nada más estaba cada... cada a ver, este... Félix Fernández... Félix... Félix Cruz. Félix Cruz. Félix Cruz estaba... Félix Cruz. Eh, Carlos de Los Cobos, los puros veteranos y así... Y yo dije, oye, pero, pero ¿faltan gente aquí? No, pues ¿no? somos muy pocos. Sí, claro. Y dije, no, no, es solo, solo los con experiencia, no sé qué. Y decía, ah, chinga, ya no me gustó. Yo dije, ah, chinga, eso, no, algo está mal aquí, ¿no? Y llega el Hugo Hernández. Y ahí empiezan a hablar... Yo ni sabía qué estaba pasando. ¿no? Entonces empiezan, no, es que nosotros creemos que Verdiramin no debe ser titular y que no sé qué, y así. ¿En serio? Con el entrenador. Uf. Los jugadores. Sí. Entonces yo estoy escuchando vamos. eso y yo me paro y digo, ¿sabes qué? Ya, pa, ya. Para mí ya fue suficiente. Él es el entrenador. Él pone el que quiera. Yo no, no con qué vamos a meternos en eso? Y, y ahí y dijo, dijo Hugo. Sí, que tiene razón, se acaba la reunión y ahí ya empieza. Todo el de ese careca, ustedes. Oh, oh, Todo to, el ah, empieza un pinche desmadre y ah, sí, y, era, era, y eso antes era. de la liguilla, güey, la semana de la liguilla. Entonces, ya todos esos tipos fuera, güey, y, y nos hacía falta, pues, de los Cobos con la experiencia que tenían en el medio campo. ¿Lo sacó? Uh -huh. Lo sacó, güey, a todos, güey. ¿Pero a la banca? No sé si fue a la banca, ni a la a banca. A creo que lo echaron. Bueno, sí, total que terminó. ¿Cómo se llamaba? Roland el volante? de pelitos chinos? Rolando Esquer. Rolando Esquer, gracias. Wille. Ay, qué ah, mal, bueno. O sea, ah, La película, ¿viste? Roland, lo, antes de venirte te vi el ducomo, <laughs> como el documental. <laughs> <tarde, risa> ¿sí? No, es que el partido pasado de, de Rayas ahí estaba, Ahí estaba, ¿verdad? Ahí ah, estaba Yo vi Scher? que pasaron imágenes y cosas. Pues yo en su momento sí vi esa generación. Entonces jugamos con un equipo ya bastante distinto en lo que. El Chagui Jiménez estaba en esa época, ¿no? El Chagui, sí, pero el Chagui no jugó. No, 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 jugó después, después, después. Fue tra... entrenador de ellos. Sí, sí. Pero el Chagui, fíjate que el Chagui mata. Mata, sí, eh, eh, mata en el campeonato ese de. mata? En el campeonato es la Conca. Caca, con Concacaf Con cacaf, ahí, que ganamos allá en Estados Unidos. Que, que nadie lo pela eso, porque no, en aquel entonces no era. Perdíame una vez, salió no, y hombre, se quejó de que el... la primera con que tenemos otra con CACAF y, y esa es la que ganamos <laughs> primero. Sí, sí. Y nadie lo pelota. tampoco. Lo... <laughs> y fue hace poco, como tres, cuatro años. No, el Chag jugó una, un torneo, no hombre. Era Buenísimo. muy habilidoso, Chag. Eh. Sí, muy bueno. Bueno, total que bueno, muchos problemas. Y en la Liguilla ya ahí se cae el equipo. En la Liguilla, no, llegamos a la final. Fue la, Contra la quién mes. perdieron sí. contra Y es cuando quitan a todos ellos. Sí. Es lo que te digo, sí, si, Por vez. eso yo quería acordarme exactamente de todo el cuadro y me acuerdo yo de Richard, y sí, de Richard Tavares, de la Bomba, me acuerdo de, bueno, Rolando Scher no me acordaba. Pero también estaba tanto no, no. Central. Estaba contra el ¿contra Tato? quién perdieron, contra quién perdieron? Nava. No, 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 no Nava fue ¿verdad? después. Después? Es, de hecho, de central jugó Roberto Hernández, el que era el entrenador de Monarca. Que en el partido de vuelta, a los 15 minutos. Roberto Hernández, pero en esa época era juvenil. No. Roberto Hernández no. Roberto Hernández. Después llegó otra vez de Morelia. Ese Roberto Hernández, Juan Hernández. Es no, wow. que tú estás confundiendo con desde el de lateral izquierdo. Sí, sí, sí. El pesquero entrenador, sí. sí, sí. sí. No, no, el pesquero entrenador y Juan el Juan Fernández. Era, era, era volante y contención y, de, y, y hace en hace ese poco poco partido jugó de en ese. Sí, sí, sí. Es que, que trajo al Morelia. al Morelia. No, claro. Pero él jugó después, lo volvió a traer Benito Floro. Y a ver, ah, tiene razón. Era un uniforme gris. Tampoco jugó. Por eso digo, si jugó en esas épocas, era un juvenil. Era un uniforme. No, no era grande, era joven. Unos 22 años. No, creo, creo que un poco más. Sí, cuando nos daban la bueno, playera. Sí. Pero él jugó de central en el partido de vuelta. Verdirá me jugó. Verdirá me jugó. Sí. En los creemos ¿Jugabas tú de delantero? Delantero, Luis Hernández. Luis Hernández, Luis Hernández. Y los condiciones era esquer y. Contención jugó esquer. No sé Memo si... Muñoz. No, no, Memo. Muñoz es izquierdo Memo de la izquierda. Yo no sé si en ese partido jugó Memo no, pero. Eh, estaba Richard Tavares en la central con, con Roberto Hernández. El lateral derecho era. Juan Hernández no. J no, Juan Hernández vos, era lateral izquierdo, era Teodoro Orozco. Teodoro Orozco. Cabezón. Sí. 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 Y... <laughs> ¿Qué le estás diciendo, acá Miguel No, 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 otro, otro. Pero bueno, ¿y esa final qué? esa final fue muy triste porque. Yo no sabía su historia, man. La hubiera, la, o sea, si hubiera estado el grupo bien... No, no pues a lo mejor eh. por ahí. Sí, sí, el grupo no es, no, es, no, Pero, estuvo, no es lo que estuvo bien. Y esa entonces... Pues la, la salida de... de, de ¿por, qué? por eso... Cuando un entrenador va a la selección, como en ese caso, que abandona el equipo a la mitad del eh. camino, para mí es tan, es tan absurdo eso, no lo no puedo entender. O sea, esa no la dirigió Mejía Barón. No, no, no. no, no. sabía tampoco. Pero igual así. hasta dónde llegaron. Sí. O o llegaron. Sea, ya una inercia. Por eso, pero faltó, faltó el cierre. Tú sabes que llegar no es tan difícil. llegar sí. Ganar es difícil porque ya es una cuestión mental. ¿no? Entra sí. y pesa. Y, y, y yo creo que no tener eh, como, como eh, Mejía Barón de líder, porque es un líder así, fregón. Me Todos hablan muy bien de él. Sí, me gustaba <laughs> mucho cómo era, cómo manejaba las situaciones. Y sin gritos, sin nada, era un tipo... Muy bien, me encantaba. Y, y de repente perderlo, no, no nos afectó en su inicio, pero, pero cuando a lo, mejor... lo necesitamos tener a alguien que pudiera, pudiera orden en la casa sí, yo, para que, empezar. Lo que pasó... No pasaría. No hubiera, no hubiera pasado, pasado porque se revelaron los, los jugadores líderes como queriendo decir, a ver, ¿no? Pues lo este que entrenador y, qué es, y... sí. pero que Pero eso fue antes de la liguilla. Antes de la liguilla, la semana antes de la liguilla eso nah, no pues sí, eso afectó no se wow. mucho buena bomba soltó careca y los grillos de antes <laughs> les mando un abrazo a todos los voy a invitar ahora <laughs> a ustedes no muchas gracias careca la a verdad breve, que nada, breve, siempre estar la aquí política. la verdad como como gente que estuvo en el fútbol como rayados que somos todos y que tuvimos una historia dentro del fútbol este nos quedamos con muchas ganas de podíamos seguir aquí siempre digo lo mismo porque está muy a gusto sí. es una plática al final conocimos un poco tu historia y, y muchas gracias por venir a todos, la siguiente semana va a andar medio complicado pero ustedes pueden yeah. venir de su casa y, y este y gracias a toda la gente también que estamos teniendo una, una pues ahora sí que gran gran recepción de toda la gente de, de, del programa, les gusta mucho han sido comentarios muy positivos y por último ahorita eh, el nuevo proyecto viene en la People League, también es interesante que lo sepan, viene en la People League con Thanos FC, con muchos dueños de equipos que pues que son de una gran trayectoria, como Luis García, como los hermanos Los Santos, creo que también van a tener equipo, entre otros. Eh, mi compadre Severo Mesa tiene otro proyecto, pero va a seguir no? siendo mi compadre. Y pues ahorita me van a pasar el contrato. Porque probablemente hay que enseñárselo. Es un candidato. <laughs> es un candidato. Ya después de escucharlo de, de todo lo que dijo, cómo se peleaba con directivos y todo, <laughs> este, pues hay que ver el contrato y si no se lo acomodamos ahorita, porque posiblemente Careca pudiera ser eh, el posible entrenador de Thanos FC. Ya hablamos. No hemos oye, hablado oye, de números. Tú, y, tú, ¿Y tú eres directivo? De, de, Yo de, soy de, el de dueño, el... El <laughs> dueño soy el presidente. Tú vas a el técnico. El ahora. Tú, que, que tú me dijiste negociar. que tú querías ser el técnico, pero sin imposiciones. No puedo meterme, sí. yo en lo deportivo. <laughs> eh, yo no me puedo meter en los. Marcha. Yo, yo tengo que arreglar el contrato de los jugadores para que tú estés tranquilo. Ah, Nada ah, más que si sí te voy a pedir resultados, ¿verdad? necesito ganar. A ver, después platicamos. Podemos platicar eso cuando tenga tiempo, porque. Pedir pedir, mire, fíjate, ¿Vas a pedir pasamos mal. No, te voy a pedir resultados. A ver, ¿qué me das, papá? Yo no, pues, <laughs> no, no, Yo no, a ver, yo no soy como otros de que, que juegue bonito y que las formas. Ah, no, que te vale. gana el pinche campeonato. Eso es lo que quiero. Pero tú, 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 si café, no lo gana. Soy tú. Sí, entre tuquista y bucetichesco y Mohamedesco, así, a ganar. Oye, no, no te creas. La verdad es un proyecto muy padre. Sé que pues, la trayectoria que tienes y que te interesa estar dentro del, sí. del proyecto va a estar va a estar padre y pues nos gustaría que, que estuvieras ahí con nosotros en el equipo y que pues eso de cuando te corrieron de rayados de auxiliar como a mí ah muy bien iguales nos corrieron ¿Así ya me platicaste <laughs> <esta> historia <laughs> no la no la dije pero no sé si no tenga y faltó tiempo. la otra también que por qué dicen ah, que ah que me no quedé lejos, con esa yo areca, quiero saber faltaron muchas cosas pero esa no, esa es la del, no, de pero, Don Robert, mi amigo, tal Don tal Robert, tal que en paz descanse. me bien burro ese, señor, ese. No, no, no. Oye, lo odias, ¿verdad? Ah. Sí, es que se no, portó no, mal, verdad, se, portó verdad, mal. No, se portó, no, portó verdad mal. No, la verdad que odiar a alguien te hace daño a ti, ¿no? No, 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 no odiar, pero hablando profesionalmente, sí puede haber un tipo de odio deportivo, profesional, de no, que dices, ¿por qué me...? Te lo juro, te lo juro, y, 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 y una vez me invitó y me senté con él, y él quería, ya, ya que ya no estaba jugando, y quería que yo fuera a trabajar en su... Yo le dije, en su canal. Mira, yo te admiro así, que hayas hecho dinero sin tener ni idea de lo que es el fútbol. 100%. Yo te es admiro que... eso. Tú logras engañar a toda una ciudad. 100%. A mí ahora me ven a, a querer contratar pareces tonto yo le dije. te digo sí, la verdad el, es el que restaurante aquí en Monterrey esa es la magia del conductor deportivo sí, es que divertido. no saben de fútbol muchos nada pero generan tal polémica que la gente les cree y mueven masas de cierta sí. manera que lo hizo a ver, el viejo, ya falleció que lo ya falleció hace cuántos años no hace a poco el estadio vació ahora está ahí ser estadio más grande ahora está <laughs> más difícil llenarlo ¿no? porque antes el estadio era chiquito es que y el, el señor decía que él, que él llenaba decía, los que él estadios llenaba. También. Ah, Por favor, Es señor. que también decían que él llenaba los estadios y no. Sí. Yo creo que generaba cierta polémica para esa rivalidad y que se generara más y afición. Genera, pero no y sé esa si rivalidad se, eh, 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 ya existía. Eh, para mí lo que él generó fue odio. Sí, también. Él violencia, generó más violencia. que rivalidad, odio. La rivalidad era, es algo natural, que si estuviera él o no. ¿Por qué la agarró eres? contra ti? De la nada Mira, o pasó algo. Ahí te va, bueno. Hay tiempo, hay tiempo, sí, hay tiempo. Dale. Que la diga, porque Pero yo no me... el tema no fue contra mí. Al final de cuentas, yo fui un instrumento para a, a, tra, tratar de agredir lo que es la institución. Ya. Eh, Monterrey, cuando yo llegué, eh, tenía. Contrato con con su, su Multimedio, eh, eh, se puede con, decir ¿Sí? y era exclusivo, solo ellos podían transmitir. Ya, yeah. entonces eh, el, entendieron los directivos de Monterrey en aquel entonces y decían oye, estamos bien pentontos, ¿verdad? ¿Por qué <laughs> ¿Por, podemos... por qué no abro y, y que más bonito? me transmita? Sí, porque sí, más sí. lana que va a entrar en vez de que sea uno nada más. Entonces deciden abrir. Y fue una pelea porque él dijo, "¿Cómo? Ellos tenían la exclusiva." Claro. Imagínate hacer dinero con la sí, exclusiva, lo no mejor, lo mismo que Y lo mejor a lo mejor la orden era, "Vamos contra ahí, todo." Ahí y ahí empezó. Y buscaron a ver todo quién todo era todo contra el... El rey. Ya. ¿Y cómo hacía? Entonces me agarró a mí de su conejito y dale, dale y que decía que me había encontrado en no sé qué con la botella de whisky Mi en la toma, mesa. Burros, lo malo es, es que tonto. los que no te conocíamos o no sabíamos es que el no, tema. Decíamos, no, ah, sí, que sí, toma. Claro. Y esa careca. Es el que el largo. Tema de pega, mira, el tema de lo pegas o a Careca. Fe, es que, fe, que, es sí ese que. Sí, 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 sí. Qué, qué padre, al final de cuentas. Me, que me, estaban en una hamaca. qué fue? Yo no me acuerdo por qué. No le pena al careca, porque estaba dormido en una hamaca y que no entrenaban. Es una campaña. No, ahí te va. Sí, eso es una campaña discriminándote y te tomaban. Ah, ver. Yo, yo, tengo, un, tengo siempre he tenido un problema. Yo estudié educación física, estudié anatomía en la universidad, y yo quería ser, si yo no fuera jugador, yo iba a ser preparador físico. Ay, ah, qué así. bueno que me dices para ya no contratar preparador físico. Vas a ser <laughs> dos en uno ahí, está, no sé. Muchas gracias. Ya no tenemos. Ya, ya ahí entonces, me ahorro una lana. Gracias. Tengo oye, que pagarle eh, mucho este. ¿Le entonces, yo, mucho? yo tenía un poco de idea. Es, es, a veces saber es malo, decía mi abuelo a un poquito de ignorancia te va a hacer más feliz porque de todo, que está bien, mal y empieza a... a sí, Total que, que lo que se entrenaba aquí, aquí en Monterrey cuando llegué, a mí se, se me hacía tan, tan absurdo que entrenábamos al 100% toda la semana. Y, ¿Y ahí con el parador físico, ¿te acuerdas? Era Nicolás Marteloto. Ahora... ahora... <laughs> ¿Por qué te ríes? Qué? Trabajaba bien absurdo. Oye, no, pues pero. Nicolás, pues a ver, ¿en dónde está trabajando Nicolás? Es preparador físico. Básicas. ¿Pero es preparador físico? No. Entonces, ¿por qué no es? Porque trabajaba bien está absurdo. Bruto, ¿No? Está bruto, está bruto. Saludos a Nicolás, me sí, cae. Bien, sí, bueno. A mí también me cae muy bien, a ellos también. Es como Nicolás. Que han hecho bien a ellos, a ellos, a todos. Sí. Sí. Eh, total, que, total que yo, entrenábamos al 100% y en el momento de, de jugar no teníamos pierna. Era, no llegamos, teníamos, llegabas cargado el, 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 tiempo partido. el tiempo de recuperación era, era insuficiente. Entonces, me, 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 ah, y otra cosa, hoy en día más o menos quieren como que, te pone la maquinita y ya no, más o menos ma vaya. Marteloto sigue poniendo miles a los sí, niños. Pero hay, hay, hay que poco. Hay no, o sea, de repente, ya no sé ahorita, pero. A ver, yo estuve ahí con él mucho y sí le decía. Pero los miles ya ahorita ya. O sea, ya los checan, ya tienen GPS. Ya ves más o menos la, la, las, los números y, y cómo está el jugador no está y gracias. lo que corre, todas pero, las estadísticas. Pero es individual. Es individual. No es uno claro. para todos. No, es individual. Pues, antes no ver, había nada, era correr ver, y herramientas. No, pero, eso sí. Aldo, no había nada, pero hay un buen censo, hay un poco de estudio, hay no, la inteligencia no, que de no. qué va a dar la preparación. Y así eran, por Yo, eso los entrenadores de antes, por eso muchos dicen que eran mucho más buenos porque ellos, con su manera, la capacidad que tenía, sin tener esta tecnología. Llevaban a un equipo, un grupo, trabajar metódicamente bien con las cargas que eran, pero, pero a vista, obviamente. Ahí va. Y había de todo. ¿no? Ahí te va una, una comparación. Chuy Arellano tenía 19 años, 18 años. Por naturaleza corría como un loco. Venado, sí. Tú sí, lo sí, sueltas en sí. la subida, en Chipinque, y llegaba ya no, no. en 10 minutos de arriba. El más corría de todos. Bueno. Nosotros salíamos del Cerrito y agarraba ahí por, 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 las, por, por el, los caminos de, los, de, de, los, de los, este, las haciendas que tiene por allá. Sí, sí. Y era 10 kilómetros desde sé qué y regresaba para Cerrito, ¿no? Corriendo. Entonces arrancábamos todos juntos. Y, y me exigía a mí llegar. ¿Junto con No, malos. no se puede. Yo, no, no. yo, yo, yo soy malísimo de para... Yo soy malísimo de cada, para... para resistencia. Yo no sí, podía sí. correr distancias largas. Siempre iba hasta atrás con el chupete y con el, por, los porteros. Y sí, sí, pero cada quien es distinto, el... claro, escucho. Sí, sí, sí. Entonces yo yo subía eso y y sí lo hacía ahí, pero pero a mi ritmo, ¿verdad? Claro. Y mi ritmo era casi 200, el corazón casi explotando. Y, y, y Chuy iba y yo estaba yendo y Chuy cruzaba conmigo. De hecho hasta y, ahí, ahí llegaba, yo llegaba te a Cerrito de. Con él, de dale suave, no, no, no pues que corra. Pero yo llegaba <laughs> a Cerrito Tú ya había salido con su carro, ya se había ido en el entrenamiento, ya acabó su día. <laughs> sí, te creo. Al cabrito llegaba. No, sí. no, no, no natural, pero, natural. Pero, natural la exigencia era una sola. Todos, ¿no? Sí, porque sí, sí, sí. Espérame, yo, yo no puedo hacer lo que hace él. Además, yo, yo necesito hacer gol. O sea, yo no hago posición. gol, estoy jodido. Por más que corra, estoy jodido. Entonces, regresaba de entrenamiento, pues aguantaba un poquito ya. Bajaba un poco el, el ritmo cardíaco, pues vamos tirando los centros, para, ¿no? no, ya hiciste mucho hoy. Yo decía, güey, a Martelot. ¿Cómo sí. si no me, decía, dejas ver, hacer otro, ¿y si me dejas? Si me correr. todos corremos, güey. Yo, allá corrí, pero ahora necesito hacer goles. Güey. Ya cambió eso mucho. Ahora ya no se Por corre eso, tanto lo, sin Por eso, ahorita tú separas los grupos, ese entrenamiento. Nosotros tenemos no, no, nos piques cortos ¿sí? y, y un volante con Menos tensión más resistente. Eh. ¿Por, sí, sí, no ¿Eh? no. ¿Por qué el portero entrena aparte? Sí, sí, porque él no va a ¿Por qué el portero entrena aparte? Sí, tiene un trabajo específico. Claro, así debe ser. Bueno, lo que se hace hoy... Me voy a escuchar a mí, un mamonzón. Lo que se hace hoy, yo... Exigi estaba exigiendo que se hiciera antes. cuando yo jugaba pero en 1990 pero tú... yo creo que todos Careca. ¿eh? Era, era pero tú lo yo viste creo antes todos. Allá yo, o sea, en Europa, en Europa yo... ya lo tenías así no, ya lo veía pero yo ya creo pasaba en que Europa, cuando llegué en... a Italia cuando fui, llegué a, yo a Italia yo creo que todo se veró. porque porque cuando porque las pretemporadas siempre eran distancias largas sí pero no lo ocupabas todo no, o sea, no, por, no. yo no podía no, Entonces, ni yo no, siempre no, les no. yo yo también me incluyo le decía es que debemos de trabajar en grupos y en lugar de yo hacer 8 kilómetros o pasadas de 800 metros, pone pasadas de 100. Y yo mejorar en velocidad y potencia, porque yo Pero, no voy a hacer lo, otras pasadas más que de 100. Sí. Yo no correr, voy a correr, correr, correr ni una, una cancha sí. Sí. Yo, yo, yo voy a hacer primero. el área. Tú yo podías sí. correr 8 sí. kilómetros con piques de él 30 metros. por las posiciones. 100%. Sí, sí. Arranque, para, por... arranque para, arranque sí. para, porque eso sí. es lo que hace el sí. Yo podía estar todo el día. ¿Te tocó Milton? Claro. así Él lo hacía así. Milton es extraordinario. Pero ya, ya más adelantado. No, y ahora estuvo con Mucechis. Y yo sí le decía. Tú sigues haciendo un poquito lo, lo específico de, de físico, sin balón. Sí me gusta darles un toquecito, pero pasadas de 50 a 100. A ver. 50 Depende a 100, porque es en la cancha. ¿Quién va a correr 8 a kilómetros al mismo ritmo? O sea. ¿Cuándo yo no no eres maratonista? No, no, no. no, no. Bueno, fondo, pero nada más. no te vas Es a un poquito a hacer de fondo y después con y, pelota. Y, y en Brasil sí. se hacía lo, lo igual que, que se hace aquí. En todos lados. Pero yo llegué en Italia y, y a mí se me hizo hasta raro. Allá, como, allá sí trabajamos. Primer, sí. primer entrenamiento, llego y, y, y no estaba el entrenador. Y todos estaban en el gimnasio. A mí <laughs> también me pasó así cuando llegué. a Rayados, <laughs> cuando llego, pues la golpe no estaba, no existió. Toda la pretemporada no existió No, no siempre sí. la golpe sí. llegaba una hora después. No, no, no para no. la pretemporada. Cuando me, yo llegué, sí. no, pero, no, como pero, que. digo, siempre se fue. Hacía operar a Acapulco, no sé qué estaba haciendo. Y trabajamos con Milton. Nada con más. Ahí, sí, con sí, sí. Flavio, ¿no? Llegaba en el centro de entrenamiento. Tenía su, un balón y la ropa. Y te viste, sale con el balón y yo voy para la, pa la cancha. <laughs> y no había nadie, nada más yo con el balón y así. Careca corriendo. Y ahora, ¿qué hago? Entonces, este, viene un muchacho y me lleva al gimnasio. Y acá antes te decían que Todo. el gimnasio te ponía duro. Exacto, no nos dejaba hacer gimnasio. Pero... Ya ¿Eh? me tocó a mí casi, todavía ¿Sí? me tocó. ¿Sí? Pero Aquí estaban no... ya adelantados. O no, ya pero tenían... sí, pero sí, están adelantados. ¿Sí? Entonces hacíamos gimnasio ahí y, y después agarraban los balones, ahí veía ahorita ahí, hacen un poco, salían todos y empezaban a jugar balón, a correr, ¿A entonces, soltar, así, solitos. Cada quien era responsable de su calentamiento. ¿En serio? El entrenador llegaba y dice: el que se lastime. En inicio de un, de un entrenamiento no lo hizo bien. Es porque no está haciendo bien su calentamiento. Sin preparador ah, físico. El preparador físico servía para el gimnasio sola más, solamente para ayudar a los que se lastiman, los que están lastimados el preparador físico así, recuperador, o qué? como un tipo un recuperador y le empezaba a dar la, la preparación física, recuperaba y ahí le daba para poder regresar rápido. Pero el entrenador llegaba ya estábamos todos calentitos. Unas, unas rampas ahí unos 10 20 piques ahí en la rampa y una... nos encerraba en una caja de arena de esa de esa profundidad así dos contra dos cuatro contra cuatro para 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 para, para y sale entra otro sale otro y entra otro y y y y y no y así. te salías de ahí pff, no, las piernas no, de Roberto Carlos no, no, no sabe sí, lo sí. la fuerza que te pero pero era poco y bueno. yo que eh, me gustaba disparar, sí, sí, o sea, que... eh, ter, Terminaba la semana, yo estaba pelándome para, para jugar, porque nunca me sentía cansado. Pero tenía una fuerza, una velocidad que decía, no manches. Muy bien. Es, es, fue el mejor lugar que, que, que sentí así. Pero la, la pretemporada fue una revelación. nunca lo documentaste, en Careca, en decir, oye, esto lo puedo plantear o llevar, como dijiste, pero que no, te, no, no quisieron? O sea, por oye, eso. mi experiencia me dio. Por eso. eso. esto. No, te, Marteloto es que si... no le iba a hacer caso. <laughs> no, es que. Sí, no, güey. Ah, como te... es Marteloto y ah, no. Y aparte. Uh -huh. el, 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 no puedes hacerle caso a un jugador no, bueno, no, realmente, no, bueno. realmente. Pero, pero en base a tu experiencia. Eso, oye, por, por eso. Por eso. Pues, me salió, salió, la preparación. Por eso, Miguel. Pero eh, la, la, escucha, la bronca. Sí. La bronca es que. Imagínate que alguien viene a decirlo que. ¿Cómo hacer mi trabajo? Sí, no, no, claro. era un problema. Entonces yo. Yo, digo, no por. Mate sí, sí, sí. Que yo, Igual sí si es así, estructurado y todo, pero al final inter... tú si, si dejas que un jugador te diga qué hacer como sí. al entrenador, pues ya ahí pierdes. No, yo era choque, choque todo el tiempo. Entonces, sí. eh, eh, yo estaba lastimado y estaba en la pretemporada y terminamos, bueno, estaba lastimado, ¿no? estaba en la pretemporada y terminamos el entrenamiento y yo estábamos yendo para allá en Cancún y era una cancha de, de golf. Y había un señor ahí pegando bolito, Entonces nos paramos, la bomba y yo. Oye, préstame a ver si puedo. Y, y, y dos, tres fregadazos y pegamos el piso, sacamos. Un... No, me, me dio hasta vergüenza con el señor Ajá. ahí porque. Y yo dije, ¿sabes? jueguito de viejo no sirve. Güey. Y ya, gracias, oye, muy amable. ¿eh? Y nos fuimos. Y me graban y me empiezan ching y ching. Ah, vinche careca no entrena, fue a, a Cancún para jugar golf, y no, no sé qué. Ahí sí. empezó. Y ahí empezó, no le gusta entrenar. El tema de que no me gusta entrenar, es, no me gustaba cómo entrenamos. Tú me ves, Aldo. No, hombre, güey. No, este mames, güey. Terminamos pues, dos horas de jugar pádel y volteo, yo salgo hecho cagada, así la rodilla. Cuando jugó con nosotros y, en Saltillo. Oye, espérate. Vamos eh, eh, Salgo hecho garras, güey, así la rodilla y sí. ya, pues ya déjame agarrar un agua. Y volteo y está haciendo lagartijas y abdominales y ya y está. Ya está poniendo el partido de la tarde, güey. <laughs> no, le digo, no, no. no, no sí, mira, a, a mí, a mí sí me encantaba entrenar, pero entrenar lo que me iba a dejar para que en el partido me funcione. Güey. Es lo que te iba a preguntar. No, entonces, a tú me pones a correr 40 kilómetros. No, no. no me sirve, güey. ¿Y tú igual, no, igual como quiera, ya venías como figura y ya venías como una personalidad que había conocido otro sí, fútbol y pero, todo. Y eso, eso cree, quieras o no, beneficia para ti, pero también hace que tú digas, "Oye, no es lo que estamos está. trabajando bien pero en Europa aparte, se tenía, trabaja así aquí, ¿no?" Tenía la preparación por eso, pero, de educación no, física y, y tal y, 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 y eso, la, eso te Por te eso, William, pero la no me contrataron para hacer eso, pero bueno, yo lo que te iba a preguntar le puedes saltar a alguien porque estar en contra, güey. tienes que sentir Por eso el cenojo de que sentía que se podía trabajar mejor a su conocimiento. estás entendiendo bien el enojo, ya, William. La no, la pero... no, bien, bien. No, no, ahora, no, no. soy igual, pero el, no, el tema no, venía este, del señor no, de que todo Entonces, no entrenaba Careca de. Todo lo que todo lo que yo hacía y ya estaba fregado la. a la final. Ya están festejando. Tenía una semifinal. Ya, 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 ganamos, no, ya. Y ganar y, y la ganaron no. sin sí. ti. Sí. Vi que volvió a empezar, dije, no, ya, ni el chiste. No, ya nos vamos a olvidar. No, no, no. Pero entonces empieza este hombre a decir que yo a mí no me gustaba entrenar. Y, y yo, yo realmente no me gusta. Es espantoso entrenar algo que no, que no, que no te va a ser de utilidad. Man. Bueno, o sea, ¿y no entrenabas? En, Entrenaba, entrenaba lo que quería, pero, pero peleaba, me peleaba y decía, no, pero, pero yo no fue a correr hasta allá. Bueno, y luego y se el, el señor Don Roberto o sea, empezó a hacer la campaña. ¿E Empieza a hacer la campaña de para dicho, dañar? Ta También le han de haber dicho de adentro. Sobre... No quiere entrenar. Ah, claro, no, claro. Claro. Sí, wey, pues ah, es, claro. El, es el problema que hay hasta ahorita. Que hay alguien siempre adentro él y que suelta información para chingar ¡Claro! al que no ya no quiere no, o al que quiere no definitivamente. Sé. Pero la que fue, fue la del, ¿Y la ¿y del crees que cerrito, sido? ¿no? En el cerrito que <laughs> hicieron un video. <risa> <risa> o sea, ¿de ¿Quién crees que viste <laughs> yo, no, yo no sé qué estaba haciendo ahí. Yo estaba lastimado. en el cerrito es el video famoso que ya en la cancha arriba. Pero yo estaba lastimado. Yo estaba jodido ya, hombre. Y fastidiado. Y fastidiado. Ya, También, sí, ¿no? no, entonces me, ahí estaba entrenando y yo me senté ya, ya quería. Bueno. Pero a, al final, a la, 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 la cosa de no pega careca es que no le gusta trabajar. Sí. entonces ah, a mí, entonces, la tarea a ver, hasta mi papá a veces, pero era una broma ya. Pero ¿cómo? ¿cómo? Sí, sí, lo perdonaste. Eh, se hizo no. una broma normal de que me veía sentado y no yo, le no, pegues. ya hiciste la tarea y yo, sí, ya. No le pegues al careca, cabrón. Sí, Entonces, lo juro, no, por Dios, no, no sí, estoy jugando, güey. Sí, sí. Sí, sí, se sí, hizo. Verdad, se, sí, los sí. regios. Se hizo famoso. Se hizo famoso, o sí, sea, sí, ya no. nomás de. Pero, estás pegando al careca, güey. Pero a Y no, yo nunca sabía por qué. Sí. Yo, nomás, yo pensé que porque empezaste a fallar y a jugar mal. No, fue un tema ah, no, de. Sí, fue un de yo trabajar. sí, No, Pero es, fue, fue algo. que era para hacer daño a, a los rayados, ¿no era En general. De hecho, de hecho. Pues, pusieron varias veces el teléfono de nosotros al aire mío de, de la bomba sí, ruiz y, y colocaba el teléfono. Hablen a ellos, no están ganando. Ah, Imagínate el, el nivel ¿no? de profesionalismo. No no no, no. No, 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 Profesional no era. Eso hay que no. también decirlo. No, ya te estaba Lo que sí es que generaba esa, ese, esa polémica okay. y ese tema de. Pero vendíalo. De por día. eso, por es lo que hacen, ahorita Qué también. Qué lamentable. Wey. Pero también hoy en día, el que más vende es el que más polémica genera, aunque sí. sepa o no sepa. Vemos a unos personajes que son de lo más desagradable, que no saben de fútbol, pero estás viéndolo porque generan algo. Aunque hablen sí. mal de sí. personas, etcétera, pero lamentablemente estamos en un mundo así desde hace mucho. Sí. Pero es verdad. Pero bueno, gracias a todos. Eh, estuvo con nosotros en la reunión rayada señor Careca Bianchesi es estamos cerca de cerrarlo para director técnico de Thanos FC falta como 14 ceros oh. <laughs> bueno ahorita lo vemos eso Ya, el favor físico eh, también ya tienes preparador. ya por ya le voy a pagar tantito, mil pesos más porque va a ser entrenador <risa> físico <risa> y entrenador Yuka gracias Todo, por venir, gusto. un abrazo Severo Messi Miguel Morales. Gracias, gracias, gracias. a todos. Esto fue La Reunión Rayada, capítulo 5, volumen 2.